Ahora que estoy sentada en el subte, voy a proceder a contarles la travesía del pantalón. ¿Cómo es que yo terminé eligiendo mi outfit actual? Básicamente porque yo prioricé dos cosas. Primero, comodidad. Porque, claro, estar hasta las 11 de la noche en la facultad no es una travesía muy divertida si tenés un jean que te aplasta el culo. Entonces dije, comodidad ante todas las cosas. Y en segundo lugar, y creo que hasta más importante que la comodidad, claro, ustedes pónganse en la situación de que yo tengo que correr de una sede a la otra, ¿me entendés? Ir de Irigoyen a Independencia corriendo como si no hubiera un mañana en 15 putos minutos a las 9 de la noche aproximadamente. Y no solamente hay que estar atentos a que no nos roben, sino que además no puedo estar con un coso apretado que no me pasa la sangre por la pierna. No es efectivo para correr rápidamente y llegar a tiempo a clase. Así que como tengo 48 cuadras de una sede a la otra, dije, me voy a llevar un pantalón que sea apto para mis condiciones. Entonces hice la prueba infalible de los pantalones que suelo hacer generalmente cuando quiero estar cómodo. Hice como que me iba a sentar. Esto es muy random, pero cuando es efectivo. Es como que te vas a sentar. Si el pantalón tiene la apertura y la comodidad como para que puedas sentarte y te sobre lugar, no sé si me estoy explicando bien, posiblemente no. Es porque es efectivo, es porque tiene amplitud para que vos puedas correr y puedas sentarte cómodamente sin que se te vea el ano. Entonces, no solo no se me va a ver el ano, así que yo creo que voy a estar... Vamos a hacer después la prueba, yo les voy a grabar cuando vaya de una sede a la otra, pero debería, según mis cálculos, según mi investigación científica de prueba de pantalones, debería ir bien para ir de una sede a la otra tranquilamente sin ningún tipo de incomodidad. Esto es psicología y derechos humanos, ¿no? Creo que sí. Bueno, iba a preguntar lo mismo, gracias. Hola chicos, práctico de ética, ¿no? Ah, genial.
Lo único que voy a decir es que vuelva a la virtualidad. Bueno, nos encontramos nuevamente acá. Como habrán visto en el clip anterior, que andás a ver cuál fue, ni siquiera recuerdo porque todavía no edité este video. Belén Pilesi del pasado, el día de ayer, estaba bastante de mal humor, ¿no? Como para llegar a su casa, spoiler, 1:30 de la mañana. Y ponerse a charlar divina. Ay, no, sí, me pasó esto, aquello, lo... No. No pinta, no tenía ganas, me comí 2 milangas y me fui a dormir. Y estaba en modo, ¿viste? El típico que vuelvan los milicos. Bueno, yo con la facultad. Que vuelva la virtualidad. Esto con la virtualidad no pasaba. Así que acá estoy el día siguiente para contarles brevemente lo que pasó ayer. Pero las malas noticias continúan, gente. Sí, señor. Como se darán cuenta, el audio es una mierda. Y se preguntarán por qué. Resulta que el micrófono... Cuando digo micrófono, hablo de el auricular que utilizo como micrófono específicamente. Decidió dejar de andar. RIP micrófono del canal, literal. Y claro, levantarte con esa bellísima noticia como que no es muy reconfortante. Ya está, ¿qué se le va a hacer? Ya venía teniendo algunas fallas el micrófono de por sí, porque bueno, yo le digo micrófono como si literalmente fuera un micrófono, pero yo lo usaba solamente para micrófono. Ya venía teniendo un par de fallas, es más, me pasó en una reacción donde directamente no grabó nada del audio de la reacción. Pero en esta casa, hasta que las cosas no se rompan completamente, no las cambiamos. Obviamente, acá va el chivo, perdón. Recuerden que tengo un link de cafecito que me hice hace poco, porque la idea es empezar a mejorar un poquito la calidad del canal. Cualquier persona que quiera, pueda y tenga acceso a donar un cafecito que sale creo que 100 pesos o 50, no me acuerdo. Va a ser bienvenidísimo y súper útil y la verdad que se lo voy a agradecer un montón. Porque en cierto modo es un poco apostar para el canal, así ahora más que nunca va a ir primordialmente al micrófono, pero los objetivos principales serán un trípode, porque no quieren ver cómo pongo yo el celular en esta posición, y un aro de luz, pero ahora va a ir hacia el micrófono primordialmente. Cuestión, ya termino el espacio publicitario, perdón. Dejo el link de cafecito en la descripción, pero de igual manera si no pueden, no pasa nada, con que vean el video ya es suficiente. Ahora sí, vamos a proceder a hablar un poquito de ayer. El día estaba siendo medianamente... bueno, accesible. No había pasado nada negativo, y yo sé que nuevamente va a parecer algo negativo de mierda, pero chicos, yo no estoy acostumbrada a que me pasen cosas buenas, ¿se entiende? No, es como... ya me olía raro. Me levanté, me puse a editar, no se me borró el video, ni tampoco explotó, ni pasó nada. Me fui a cursar, llegué 15 minutos antes, me hice una facu amiga, la clase me gustó, no se me rompió el mate. Tenía olor raro. Esto no me pinta bien, ¿eh? Se viene una importante. Dicho y hecho. Ayer salía a las 11 de la noche de la facultad. Yo, como soy... full recursante. Estaban viendo el texto de Moreno y yo ya tenía el resumen hecho del texto de Moreno. El texto de Moreno justamente es uno que me sé de A a Z. Pregúntenme lo que quieran, yo les contesto lo que quieran del discurso infantil. Me lo sé de memoria. Y dije, bueno, me puedo ir unos 20 minutos antes. Qué divino, hermoso, nos vamos. Me voy a las 10:40 de la clase. La parada está literalmente... en la entrada de la facultad, está ahí, tipo, no tengo ni que caminar. Salí y vi la parada. Había unas 3-4 personas. Nunca me había tomado ese colectivo tan tarde, entonces ya ver personas como que a mí me tranquilizó, porque era como, bueno, va a pasar. Y además eran 10:40, como que todavía no eran, no sé, las 12 de la noche. Dije, bueno, yo... es un colectivo que tarda, y tarda, ¿eh? O sea, no es eso, ay, sí, tarda y 15 minutos, no, tarda. Entonces me quedo ahí, divina, no sé qué. Se hacen las 11, no venía, pero no pasa nada. 20 minutos no es nada. Me cagaba de frío, pero Belén Pilesi, fiel al colectivo, esperándolo. 11:10, no venía. 11:20, tampoco venía. Y ya hay soldados caídos, porque claro, como les comentaba, es un colectivo que tarda y se hizo una fila interesante, ¿no? Empiezo a ver cómo una se tomó un taxi, la otra se tomó también otro taxi, otra que es, qué sé yo, y se
se va. Y 20. Y media. 11 y media. O sea, ya casi una hora. Y no venía. Ya estaba así. En la parada. Cagada de frío. No vino nunca. No apareció el colectivo. No vino. No vino. O sea, no pasó más. Quedamos 5 personas, 5 sobrevivientes en la parada. Y era graciosísimo porque todos éramos de La Matanza. Uno Ciudadela, el otro Villa Luz Uriaga, el otro de San Justo y el otro de no sé dónde. Ya hay 20 más o menos. Me empecé a preocupar, ¿viste? Dije, ¿qué onda? Y empiezo a sociabilizar. ¡Ah! Maneras de afrontar la situación, sociabilizar con los de la parada. Antes de que quedemos 5, como les mencionaba, pregunto al aire, ¿viste? Yo ya sabía que el tren ya no pasaba, pero no sabía el subte. Todos en corito me contestan, no, el subte pasa hasta las 11. Yo estaba segura que pasaba hasta las 12, pero bueno, dije, no me voy a ir hasta el subte sola al pedo a las 11 y pico de la noche. Y cuando quedamos 5, ya eran como y 40, o sea, ya había efectivamente pasado una hora desde que yo estaba esperando. Empezamos a charlar, empiezo a sociabilizar nuevamente, claramente adoptando introvertidos. No, por suerte re buena onda, me cayeron muy bien. Es más, hacía yo chistes, porque mi manera de afrontar la vida es hacer chistes sobre el suceso, como para alivianar las aguas, ¿viste? O sea, como no queríamos que me agarre un ataque de pánico por no tener ninguna solución y no tener control de la situación, si no queríamos eso, mi manera de afrontarlo, sociabilizar con los que estaban, sí señor. Hasta ahora me dirán, flaca, saca Google Maps y fíjate cómo pitos volver. Tenía literalmente 10% de batería. O sea, sucedió exactamente eso. Tenía 10% de batería. Estaba con 5 randoms que los amamos. Espero que algún día vean este video. Estamos todos varados en la sede de Independencia. Me encanta. 96, andate a la concha de tu cuestión. Como para ya cerrar porque la estoy haciendo re larga. Terminé volviendo a mi casa 1:30 de la mañana. Por suerte todos pudieron, tipo, todos le buscamos una solución de alguna manera. Uno se tomó un taxi, el otro la vino a buscar no sé quién. Tipo, pudimos en conjunto buscar soluciones para todos. Nadie se quedó solo, nadie se quedó varado en la parada del 96. Pero fue toda una secuencia. O sea, vos imaginate empezar la facultad así. Siempre para ir a la facu voy de una manera, dependiendo si voy del trabajo o no. Y para volver de la facu me tomo el 96. Estoy totalmente agotada mentalmente del día. Entonces me quiero tomar algo que me deje y ya, ¿entendés? Entonces el 96. Pero no. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Por bancarme y por ver este video completo. Gracias por pedírmelo también. Tenía ganas de grabar mi primer día cursando. Y si se preguntan cuándo pregunté eso, lo pregunté en mi Instagram, así que síganme en mi Instagram, que suelo preguntar qué video quieren.